summer's day in Scarabray became a wintry night. Foes from below, blood on the snow, bright crimson on white. Snow in summer, ice in my heart. Death's cold fingers tear us apart. Muy buenas, mis sinfónicos virtuosos. Bienvenidos a un capítulo más de The Bartels 4. Y sí, estoy aquí. Y sí, he resuelto el puzzle, por fin. Total en nada. No es jodido. Resulta que estos de aquí se comportan como si fueran triples dependiendo de por dónde le entre la sangre. Por lo tanto, fijaros que realmente es como una T, pero como que mutan a una T dependiendo de cómo les venga la sangre. Y de hecho hay que alimentarlos tanto por aquí como por aquí para que este se active y acabe funcionando como si fuera una T y lo lance hacia la salida. Al final os voy a dejar una visual más o menos de cómo sería el puzzle resuelto. Os lo dejo unos segunditos para que podáis verlo y demás cómo quedaría. Y ya está dirigida toda la sangre hacia aquí, en la mazmorra de los Simbradú. Por lo tanto, hemos mandado todo esto hacia acá. Nos va a faltar dirigirlo hacia la puerta. Aquí lo teníamos puesto para Cuenca, en vez de para acá. Y perfecto. Ya lo tendríamos, lo único, no sé cómo voy. Bueno, voy curado, voy bien, porque me da que se vienen las tortas y jodidas, porque esto es boss y es de alto nivel y creo que me la voy a jugar aunque me puedan fundir. No sé si se pueden esquivar. Es que madre mía, tío, nivel 405. Pero, ¿estamos locos o qué? Pues se acabó nuestro periplo por aquí, gente. Nivel 405. Estamos locos, tío. Yo sabía que iba a ser jodida. Pero de eso a esto hay un reino, vamos. Madre mía, pues una cosa que no podemos hacer y hay que dejar casi para el final del juego. Por lo que veo, vamos. Está muy claro, gente. Nada, pues salimos de donde los Simbradú. Y entonces tendremos que seguir por la historia. A ver si encontramos alguna cosita. Estamos a punto de subir a nivel 20 con muchos de los personajes. Que eso nos va a dar un pequeño pufo. Pero ya empezamos con el problema de siempre. De que vamos más justos los combates que te mueres, o sea, resuelvo el puzzle que cuesta mogollón y resulta que los enemigos son 405 de poder. Alucinas, vamos, que esto es para conseguir un arma casi de las finales. La vara del destino me da a mí que quizá con nivel 25, nivel 30, podamos intentarlo. Porque tela marinera. Qué puñetera sobrada. Vale, por aquí cerca teníamos una peleita un poquito más worthy. De hecho, si queréis, vamos a ir en teleport igualmente. Que era en los pozos de azufre. Y creo que había una pelea 190 y pico. Estamos en 180 de level. Para que no salga amarilla, va a salir entre amarilla y ámbar. O sea que dificililla, pero yo creo que se puede hacer. Y así conseguimos el pufo que nos falta para llegar a nivel 20 con todos los personajes. Ya viendo que no hay límite a nivel 20, pues me despreocupo de si he tirado mal a los personajes, porque veo que se puede llegar a hacer toda la hoja de personaje entera. Si no hay límite. A ver, que me sitúo yo.
Pozos de azufre, estábamos justo aquí, vale. Y aquí al fondo acordaros que había unos enemigos que pasamos de ellos. Pues en su momento eran muy poderosos, ahora nosotros hemos mejorado algo. Y aparte, si no me equivoco, había goblins. Los goblins ahora mismo para Alabardo son como un caramelito, porque lleva una capa que es para luchar contra goblins. Por lo tanto, contra más goblins haya, vale, son. Vale, es una buena pelea. Vale, la primera oleada son estos y la segunda es el otro. Para empezar, vamos a ver si esto funciona. Sí, como hay goblins, aquí Labardo tiene 61 de vida en vez de 40 y pico. Y si no me equivoco, tiene un más 15 a la fuerza por el hecho de haber goblins. O sea que fijaros qué chetada la capa que tiene. Como siempre, vamos a escondernos en sombras. Creo que vamos a atraer al mago, porque voy a dejar a los goblins para el final. O al bufador. Es que no estoy seguro. Yo creo que al mago, yo creo que vamos a ir a por él. Vale, vamos a atraer al mago. Perfecto. Con esta voy a berserkear. Le pegará un guantazo al de delante. Voy a hacer rudimento de Kael para tener una línea decentita. Perfecto. Ahora tendría que intentar provocar con esta. Si le provoco a este, buena idea, y seguramente le mate. Si no le mato, lo voy a dejar muy jodido. Vale. Vamos a probar aquí. Un golpe desgarrador, ¿cuánto le haría? Le hago, pero tampoco le hago una barbaridad. Pero ni tan mal. Con este no le mataré, ni de coña. Le pego una buena hostia, pero no le mato. Eso sí, si yo ahora esta, aunque desperdicie, me muevo aquí. Con el latigazo, ¿cuánto le pego? Porque esta tiene muchísima fuerza. Perfecto. Le pego un latigazo. Fijaros qué hostia. Y con este le mato. Por lo tanto, con este cojo puntos de maná para la próxima. Y nos quitamos al mago de en medio. Aparte explotará. Pegará a los goblins. Vale. Me va a quedar una lluvia de flechas que yo creo que la voy a poner aquí. Perfecto. Sí, pues pasamos turno. A ver qué hacen. Vale, no me has hecho daño y encima te has llevado fuego. Muy bien, majo. A ver qué está casteando. Lo malo que se me ha ido de donde la lluvia de flechas. Vale, ha subido la C a todos con el canto. Eso se lo tendría que reventar. Con la canción de baluarte. Vale, aquel va a intentar explotar. Aquel muere. Este está casteando. Habría que reventarle ese casteo a este de aquí. Aunque no quiero gastar todos los puntos. Son 13. Vale, pero si yo me le cargo, encima cojo mucho más MP. Me planto con 10 de MP con este para la próxima, para el próximo turno. Ok, con este tendríamos que reventar a este, y muchísimo mejor si lo hacemos con un mago para que consiga MP también. Ahora nos tiene que venir el grandote. Esto me lo estaba imaginando. Lo malo que no tengo provocar con este. Con esta tampoco. Tiene una armadura de 9.
Vale, puedo intentar bajar la armadura. Ya no tienes armadura. Perfectísimo. Me voy a poner contraataque con este. Y los dos turnos que tengo son para deletear a este, que le voy a hacer un golpe de guerra y otro golpe de guerra, que para eso está guardando tantísimo MP. Perfecto. Con este le vamos a poner una lluvia de flechas aquí. Vale, esta que beba. ¿Quién anda mal? Pues yo creo que nadie. Ay, sigue manteniendo, aunque no haya goblins, sigue manteniendo la vida y la fuerza. Cojonudo. O sea, pelearse las que haya goblins, se nos hace una tanque labardo que flipas. Bueno, tanque y atacante. Alucinante. Vale, yo creo que como mucho a lo mejor puedo bufar. La puedo bufar a ella para que encima tenga más vida. Por si viene a pegar este bicho. O que pegue esta zona. No, vamos a ponerle a ella misma más vida encima. 91 de vida. Agárrate la pelea. Y me quedaría uno, pero no llego con nadie. No, porque este llega a la primera línea. Estos están casteando. Esta le podría hacer un conflicto, pero no iba a llegar. Nada. Paso turno, a ver qué haces. Acercarte seguro. Acércate. Vale. Pues me parece que vas a morir. Porque encima al tanque no le has hecho ni gota de daño. Venga, el primer contraataque. ¿Cómo que incapacitado? Ah, vale, porque con eso ya la habían matado. Me ha sobrado una magia. Me ha sobrado una magia. Y suben casi todos de nivel, que era la idea, realmente. Perfecto. Además, seguramente nos han dado un arma maestra. Arco corto de corazón de roble. Ni tan mal. Cetro de roble. Bueno. Esquete de oro. Ritual de adamás. O sea que no nos han dado uno maestro por matar un golem de estos. Qué pena, hombre. Yo tenía ganas de... Vale, importante. Ese bastón, creo que es a dos manos. El arco corto no nos interesa. Eso seguro. Esto es a dos manos. No, no me interesa. Nada en absoluto. Esto es por si vas enfocado a inteligencia. Y yo a los magos los llego por fuerza, no por inteligencia. O sea que... Vale, pericias. Hemos dicho que ha conseguido un punto Svay. ¿Quién más? Esta no. Este sí. Y aunque tarde más en conseguir el subterfugio, que es lo que yo quería, le voy a poner cotas de malla. Sí, le voy a poner cotas de malla. Aunque tarde un poquito más. En vista de que no hay limitaciones a 20, al fin y al cabo, porque es que nos va a rentar y mucho. Porque aquí el coleguita tiene cosas muchísimo mejores que lo que lleva él. De cota de malla. Vale, a ver si las encuentro. Eso es lo primero. De malla oficial. Fijaros la subida que le pega. Tenemos un casco oficial. Y si no me equivoco, más adelante, aquí tenemos una cota de malla oficial de la operación maestra. Que da 43. 3 y 4. Madre mía. Es que fijaros cómo se planta aquí el coleguita, ¿sabes? Se bufa de una manera porque es que consigue dos cosas maestras. Directamente. O sea que con la tontería, por llegar a nivel 20, ¿con cuánto se nos queda? 78 de vida el pícaro. Esto es otra cosa. Madre del amor hermoso. Bueno, si lo podía haber mirado aquí directamente.
78 de vida. Bueno, voy a ir a un sitio que no haya hueco. 35 de fuerza. Mogollón de cosas. Y como sale lo del aumento de nivel, pues no vemos bien. El aumento de nivel que le queda a Dalgis también, ¿no? Vale, Dalgis, madre, no sé ni lo que estoy haciendo ahora mismo. Vale, pericias. Vamos por orden. Aquí el colega, no sé si ya tenía. Perfecto. Todas las defensas. Esto lo tenía. Lo tenía. Lo que no sé si tirarle esto de fuerza para arriba o seguir abriendo por esta línea de aquí. Igual que hago con el otro, para ver si conseguimos otra maestría y luego poder acceder aquí. Pues que son tres maestrías lo que piden. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Constitución más tres. Vale, listo. Y ahora me queda Dalgis. Dalgis, exactamente, el vanguardia, por fin. Tenemos vanguardia que nos permite llevar armas de dos manos en una mano, y para este también tenía yo preparado un truco. No, vuelve para atrás. Que es que tengo aquí una espada larga de elaboración maestra que le baja un poco la inteligencia, que a él le suda la polla. Le baja la armadura, que da igual porque ya tiene mucha armadura. Le sube más la constitución, pero fijaros la fuerza. Y luego lo mejor de todo, no sé si habéis visto los dos pasivos que tiene. El trilla, el tajo de barrido cuesta menos uno de oportunidad. Tajo de barrido es el que él lleva. Y golpe desgarrador elimina el doble de armadura de los rivales. También es el que utilizamos. Por lo tanto, en vez de quitar 9, vamos a quitar 18 de armadura con este tío usando esto. Que lo hemos puesto así y a pesar de todo seguimos llevando. Nos ha bajado la CA 19, que se van a quedar exactamente igual uno y otra, pero con 19 de CA y 90 de vida, creo que va que te mueres también. Igual que esta tiene 19, fijaros, y aguanta de sobra. O sea, yo creo que mejor no podemos estar. Hombre, hubiera estado chulo lo de este que esconda a los de los lados, pero más no se puede hacer. Bueno, pues esta era mi idea y la verdad es que me faltaba llegar a nivel 20, y como ya lo he conseguido, pues ahora sí que vamos a intentar continuar, a ver si pasando en sombras resulta que más adelante hay alguna pelea un poquito más de nuestro level, o a lo mejor es que es verdad que nos tenemos que pegar con esos niveles 200. Yo alucinaba con lo de los siembra dúo, con la mazmorra. Nivel 400 y o 300. Era 400 y pico, ¿no? Si ya me he acojonado con un nivel 300 de amenaza, pues no quiero imaginar esto. Vale. Silbato de las tierras salvajes. Y nos vamos a ir donde estábamos. A Wair. Hombre, el pícaro, desde luego, le hemos pegado un chetazo entre arco, armadura, casco. Pues que le hemos puesto todo maestro. O sea, total es nada. Maestro artesano. Que de momento es lo mejor que hemos encontrado. Más adelante me imagino que encontraremos cosas divinas y toda la leche, como en Divinity. Seguro, vamos. Ok, pues ya estamos aquí. Vamos a ver si siguiendo la aventura por donde íbamos. Qué rabia me ha dado lo de los siembra duco, lo que me ha costado hacer el puñetero puzzle, ¿eh? Es que llevo semanas intentándolo. ¿He curado? Sí, he tocado una piedra para curar. Igualmente vamos a tocar esta por si la cosa sale mal, que salgamos aquí. Que puede ser. Hay posibilidades de eso, la verdad. Y bueno, pues vamos a seguir un poco la aventura.
que era en este paso de aquí. Ok, vale, esto lo teníamos todo abierto y en principio teníamos abierto hasta donde estaban los niveles, creo que era 211. Ey, 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 ey. Aquí tesoro troll. Vale, sale a la luz. Lo único, ¿a dónde pertenece? Bueno, vete a saber. Me da que va a estar atrás. Vale, le he visto. Su madre, macho, está que la vuelta. Vale, esencia malefiana. Perfecto, pues para nosotros. Pues este se nos saltó. O no lo saltamos. Se nos pasó, perdón. Y si no me equivoco, era por aquí. Y aquí, pasando una puerta, ya nos encontramos a los coleguitas. Sí. O sea que vamos a pasar en sombras, así tenemos algún subterfugio más adelante. Vale, si nos venimos aquí, ¿qué level son estos? Vale, primero aquí tendremos que hacer el canto este para rehacer. Y estos son niveles. Ah, estos son más fáciles. Pues mira, bienvenidos seáis. Bueno, más fáciles. Tiene telita, que hay uno muerto de fuego ahí al fondo. Vale. Este en sombras. Lógicamente. Dalgis con 90 que tiene ahora. Me representa y mucho. Vamos a provocar al arquero ese, que me da a mí que hay que cargárselo lo antes posible, porque un arquero que haga tretas no me gusta, ni mucho menos. Con este le dejamos muy jodido. Vamos a hacer nuestra táctica de siempre y con este le matamos para conseguir MP andando. Nos quitamos al arquero, le damos un hostia de 7 a todos por la explosión del esqueleto. Vale, este sí. Y ahora que atraiga gente que tenga CEA, o voy casi por el mago. ¿Cuánto tiene el mago? 87 de vida, aunque tiene una pequeña hostia, claro, del golpe que se ha llevado. No sé si irá por el mago, yo creo que sí. Vale, es que si le pego a este con 56, el otro mago también va a poder matarle, me imagino. Es que es el más viable, porque aunque pegue mucho, no creo que le mate. Vale, vamos a probar así. Le bajo la bueno, no le bajo CEA porque no tiene, pero al provocarle le pego muchísimo. Vale, con este le mato, consigo puntos de MP, esa era mi idea. Perfectísimo. Cojo 4 puntitos de MP. Con esta voy a beber. Le pegaré menos porque no le he bajado la CEA. Aquí al colega. Voy a echar el rudimento de Kael. Me quedan 2 turnos. Uno es para estos 3 de aquí, que les voy a echar esto de aquí. Perfecto. Y no sé si gastar el último turno en meter directamente una hostia mágica al mago. Sí,
Le dejo ya cargada unos tiempos. Bueno, le puedo dejar cargada las dos. Una el mago. Y otra. A este de aquí. Cruzado. Y me sigue quedando un golpe. No sé quién pega más. Aquí la colega. No. No pega bien. Pero aquí este, lo malo que sale de sombras. Es que va a salir de sombras y luego no va a pegar tanto con el arco. Por lo tanto, no me interesa. No, no me interesa. Vamos a cambiar. Voy a hacer un postura de duelo para que devuelva hostias. Y yo creo que ya mi turno está. A ver qué hacéis. Sí, eso, que me ibas a tirar magia. Pues toma bloque de escudo que te acaba de hacer, ¿sabes? No me haces daño. Tampoco, no me superas la CEA. Y encima, cobras. Me encantan. Aquí le está casteando algo. Pero vamos, avisar. ¿A quién vas a avisar? Si vas a morir. Porque ahora vienen las dos hostias mágicas. Para esos dos que están atrás. Una. Y falta la de Svay. Al otro. Madre mía, qué combo me acabo de montar yo solo. Muy bien, ¿no? Pues GG. Será por combo. ¿Qué os habéis comido? Vale, llega a nivel 20. Por fin la. La bardo. Oh, lo que toca de hechicero. De tejido mágico. ¿Cómo que no hay espacio en el inventario? No me jodas. No me jodas. Que como no he vendido, tengo que hacer hueco como sea, ¿eh? Tengo que colocar las cosas, gente. Para hacer hueco. Es que tengo todo súper desordenado. Y esto va como en Diablo, que tenía sus huecos. Como no le dejemos un hueco útil a algo que ocupe X, la hemos jodido. Tengo aquí esto hecho un desastre. Vale, una de las cosas la puedo coger, que va a ser la armadura de hechicero del tirón. Vale, para coger este tengo que hacer otro hueco. Joder, es que tengo esto hecho un desastre, tío. Pero un puñetero desastre. Vale, este aquí arriba. No, no jodas. Me voy a tirar. Vale, ahí lo coloco un poco mejor. Este aquí. Este le podemos echar aquí a la derecha. Y ya tendríamos hueco para cogerlo. Perfecto. Tengo que vender, ¿eh? Pero ya mismo. Se nota que no estaba haciendo otra cosa que no sea los puzzlecitos fuera de cámara. Vale, aquí no me ven. Y aquí hay cositas, vale, pero a este no llego. Lo voy a hacer en sombras igualmente. Vale, la barda ha subido de nivel. Interesante, pero muy interesante. Restos de metal. Pues no era para tanto lo que había aquí. Esto canta tesoro draw. Que tira de espaldas. Y ya. Y entonces qué, que me toca enfrentar a los de arriba. Y es mi única salida o qué. Vale, no, aquí había otro caminito. Para poder recomponer otro caminito. Vale, me cubro. Aquí hay un puzzle. Vale, aquí hay un puzzlecito. Date prisa. Estos no nos ven. O sea que tengo que estar haciendo las cosas con estos ahí arriba, sin que me avisten. Te cagas. Vale, y esto es simplemente donde los tengo que poner. Porque por aquí puedo pasar. No. Vale, simplemente los tengo que echar aquí. Para poder pasar. Mira a mí. Ahí se colaría. Yo ya puedo pasar.
Aquí no me dejo nada, ¿no? Y abrir esto. Sigo metiéndome en sombras porque no sé si me van a ver. Vale, y el otro hay que traerle hasta aquí. Y todo esto hacerlo en sombras, ¿eh? Si no tenéis un pícaro, no tenéis otra. Aquí no llego, tío. Ni de coña. ¿Y cómo le eches? Aunque le meta hacia acá. Vale, otro hacia acá. Nos vamos hacia acá. Vale, y ahora recto. Perfecto. Llegamos hasta aquí. Y ahora aquí, ¿qué? ¿Tenemos algo para poner arpeos o algo? ¿No? No entiendo por qué hemos hecho esto. ¿O a dónde llegamos aquí? Ahí hay una escalera. Hay una escalera, pero no llegamos a ella ni de coña. Aquí no hay para poner arpeos, ¿no? En ningún lado. Va a ser que no. Ah, vale, aquí hay un cadáver, pero tampoco le podemos ver. ¿Esto es para que sepamos que hay dos cosas o qué? Y que se nos pongan los dientes largos. Algo mala historieta. Mira, ahí hay un arpeo. Pero no sé si desde aquí abajo lo voy a poder poner. No, no puedo. Tiene que ser desde arriba. Vale. Pues entonces esto no nos ha servido de mucho. No. Ok. Por aquí no hay salida. Tendríamos que volver. Vale, por el caminito de aquí. Aquí estamos escondidos, ¿no? Sí, no nos ven. Es para subirle en un momento las pericias a Labardo. Ya tendría dos maestrías. Aquí le subiría los puntos de hechizo. Esto es para el gran juglar. Coño, esa es muy buena. Lo obtener todos un punto de hechizo al comenzar el combate. La verdad. No solamente le faltaría esa. La de que se enamoren de ti. Que esta mola mucho, la verdad. Canción de jugueteo compulsivo. Esta que le pone a bailar. Sí, es verdad. Vale, ¿qué más cositas? Espadachín maestro, tajo eliminador. No, lo muevo un tajo a un sitio cercano. Eviscerador. Derribador de enemigos. Va a ser que no. Golpe cabezas tampoco. Los impactos críticos en unidad de espada tienen un... Es que no está usando espada, está usando un látigo. O sea que tampoco. Caza de sangre. De hachas. Claro, es que esto es muy específico. Para armas contundentes tampoco valdría. Esto le sube la fuerza. Y no sé si subirle... Es que ahora mismo lleva la armadura. Hombre, podría ponerle para llevar los zapatos de bufón. Pero es que realmente tampoco le veo. El casco sí sería buena idea, porque sé que tiene CEA, el del gorro de bufón. Y hay un logro de llevar en los zapatos del bufón y los gorros del bufón. Pero es que tampoco lo veo. Vale, maestro destilador. Cierto, cierto, es verdad. Que teníamos el celebración rápida para poder coger. Chupito de la victoria mejora una probabilidad del 100%. O sea que si ella mata, consigue un punto de MP y un punto de borrachera. Aunque en este caso, como tiene el chupito sin alcohol,
solamente recibe un punto de MP cuando ella mata. Le pasa igual, pero con todos los ataques, que a los magos con la daga vampírica. No recupera muchos de MP, pero sí uno. Pues me gusta la idea. Perfectísimo. Bueno, pues creo que vamos a volver por lo menos a tocar un punto de guardado. El de la entrada al menos. Y luego es que solo nos queda poder enfrentar a estos. Nosotros hemos subido un poquito, pero sigo viendo que está la cosa complicada. Meternos contra un nivel 200. Así de del tirone. Porque ahora mismo, ¿qué nivel tienen todos? Nivel 20. Vale. Uy, no, no era mi idea. Nivel 20 de guerrero, 20 de adepto. Esta está en 19, lo cual es una pena que no haya subido. Es que le queda medio nivel. Esta es que está más baja que el resto. 20 de predicador, por tener mezcla de bardo con clérigo, que te sale la profesión de predicador, realmente. Y ya. Ok. Vale, el punto de guardado estaba... ¿Dónde estaba? Coño, que me lo he saltado, está aquí. Ok, pues a por todas, ¿no, gente? No sé qué nos vamos a encontrar, pero a ver qué nivel de amenaza son. Es que veo que sí o sí vamos a tener que venir por aquí. Pues estas aptitas no significan nada, porque creía que iba a haber zona para pasar por debajo, pero veo que no. Realmente no. Vale, ¿qué level son? Vale, ya sale como ámbar. Vale, venga, pues nos la jugamos, gente. Le perdimos al río. Sale como difícil. O muy difícil. No sale como imposible, pero se puede intentar. Vale, el problema es que van a ser varias oleadas. Y estos, para empezar, tienen bastante vida. Bueno, bastante CA los dos. Sobre todo el de la izquierda. Vale, empecemos así. Como siempre. Y uno para uno. Sin camiseta. Como se suele decir, ¿no? Vale. Eso a lo mejor no, pero es que no lo hubiera pegado igualmente. Voy a hacer el rudimento de Kael para tener buena defensa. A ver cómo pegan. Les voy a hacer a este un provocar. Ya le bajo la CA 2. Al otro no le voy a poder bajar tantísimo la CA. Pero bueno, le atraigo. Le intento bajar la CA muchísimo más con el golpe desgarrador. Ah, quizás no, pero es que no me hubiera salido bien, porque este ahora quita el doble de armadura. En vez de quitar 9, quita 14 de armadura. Vale, tiene contraataque, pero como tengo tantísima CA, no me ha hecho nada. Interesante. Creo que voy a concentrar a los magos. La historieta. Puedo intentar también pegarle con el vampirismo. No le voy a matar, pero le voy a quitar muchísima vida. Sí, creo que sí. Vale, primero vamos a hacer una lluvia aquí. Y me quedaría poder hacer un movimiento y dos concentrar. ¿A quién le conviene pegar más? Este no sale el daño que le voy a hacer a fin de cuentas. O sea que voy a intentar con vampirismo. Aquí consigo filo de hechizos. Y ahora sí que voy a meter a concentrar a los dos. Uno por un lado y otro por el otro, para que cojan escudo armónico. Y está. A ver qué hacen ellos. Vale, no me pasas la CA, por lo tanto, como si no me hubieras hecho nada.
Ese sí ha conseguido pasarme la cera. Pero vamos, igualmente os vais a morir. Y empiezo con todos los turnos igual que antes. Para la segunda oleada. Interesantísimo, pero con más MP. Por lo tanto, me gusta. Me gusta porque alguien va a morir. Puedo intentar atraer para que no moleste. No, no tiene para atraer. Le puedo bajar la... la C a este. No me pasas la CEA, yo a ti sí. Y encima te la he roto. Está lo malo que desde aquí no... no puedo atacar. A ver, ¿cómo lo hago? Primero voy a beber. Le pego un jarrazo. Con este puedo intintentar bajarle la CEA a este. Vale, se queda sin armadura. Se lleva un contraataque, pero no le pasa la CEA a mi bardo. Por lo tanto, lo cobro. Como mola esta canción, ¿no? Vale. Este... al cureta de la derecha, ¿puedo? Sí. Este... al otro mago. Voy a cargar los dos golpes. Con este puedo pegar. Me va a hacer contraataque, pero no me pasas la CEA. Perfecto. Por si acaso, a estos de delante les voy a meter en la lluvia de flechas. Los de atrás ya están servidos con las magias. Siguiente. Me queda, puedo hacer un postura de duelo para devolver hostias y con esta hacer un impacto y cambiarle el puesto a la bardo, casi mejor, porque aparte pego el impacto hacia adelante. Ahora con ella puedo hacer esto y cheto a la otra. O sea que tengo a dos tancazos delante, una con 84 de vida y el otro con 90 de vida y 19 de C a los dos. Así tenéis huevos a pasar por ahí. Cambiar el destino, me van a joder algo. Ah, no, les ha dejado con la misma fea que tenían. Pues mira, de vuelta. Te vas a llevar muchas hostias de vuelta. Es que se matan solos, tío. Espera, que me quedan los dos golpes. Buah, si lo ha matado él. Lo he matado con uno solo. No me ha hecho falta el otro. Pues al final me estoy asustando por las batallas y no son tan difíciles por lo que veo. Porque esto ya está, gente. Hacha larga de Adamas. Pues vaya mierda me han dado para ser niveles 200, ¿sabes? Vaya mierda. Vale, y la historieta es que hay arpeos aquí. Seguramente hay que poner arpeos para bajar a las dos zonas que hemos visto. Pero, como ya llevamos un ratito, me voy a acercar al punto de guardado de la ciudad y lo vamos a dejar ahí, aunque fijaros que prácticamente al final hemos hecho toda la cueva. Eso sí, quería llevar a los personajes un poco bien preparados y creo que lo he hecho de 10, no, de 14. Porque tremenda paliza se han llevado unos, supuestamente unos niveles 200 que son... eran entre ámbar y rojo, o sea que eran imposibles según la máquina. Pero bueno, yo creo que con buena estrategia todo se puede solventar. Y nada, después de esta pantallita de carga, lo vamos a dejar en el exterior. Y aquí se despide de Les Bye, espero que os haya gustado el capítulo. Bye bye.